su hermano. Ya sí, y aquí está Espíndola. Puede estar el gol del equipo canadeño. ¡Gol! ¡Gol! Con mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Y aquí está el gol del Quevedo, Pico Valencia. De todas maneras esto sigue, miren con cuántos jugadores atacaba el cuadro locano. Después, cuando llega la cuarta, Tito Valencia ponía el 4-0 y todavía faltaban 11 largos.
Yeah!
Vamos a ver a quién saca. No sé si lo sacará. Se va Lazo. La pelota de Tito Valencia. Centro de Tito del área. La pelota que iba al marco nazareno. Ronald Campos. Sí, sí estuvieron en el mismo año. Ahí está Tito Valencia que gana la raya, la centra. Vinieri cerca para el remate, para el último puntazo de ese balón que venía con buena dirección, pero se encuentra a un arquero que ha estado atento y rendidor y cumplido. Mauricio Ramírez. La pelota que viene hacia la derecha. La ganó Tito Valencia. Se para ataque Tito. Vaya Valencia, le pide Vinieri. Corta. De manera oportuna Chassi. Se esfuerza Luis Carlos. Aquí va el tiro de esquina. Se cobra Valencia en el área. Tito va a rematar. Otra vez el tiro de esquina. Otra vez el córner. Thank you.
por el centro. Llegando Martínez. Entrega para el 8, que es Wilmer Godoy. Trata de encontrar a su hermano. Ya sí. Y aquí está Espíndola. Puede estar el gol del equipo canadiense. ¡Gol! ¡Gol! Dos minutos en un contragolpe envenenado del cuadro rojo de la provincia Fluminense Indes. Y ahí está, llevando la pelota hasta el interior del área y saca el derechazo que revienta la red y gana Quevedo, Luigi. Lo hemos dicho varias veces, Universidad Católica es un club que tiene muchas dificultades en defensa a pesar del poderío en ataque. Perdió la pelota Wilmer Godoy, se lamentaba notablemente y dejan un espacio muy grande para que corra entre líneas Tito Valencia y defina. Impulsa John García, la baja Valencia para Espínola. Otra vez con Valencia, Valencia que va. Valencia, qué peligroso, Valencia, Tito. Va por dentro, Viñeri, el segundo estaba. El centro de García para Espínola. La devuelve para Tito, Valencia que llega, Valencia que va. Tito que sigue, va hasta el área, Viñeri, autogol. ¡Gol! Puso Godoy Wilmer y la desvía, dejando sin chance a Galíndez. Y se ha empatado el partido. Wilmer Godoy en propia portería, Bambino. Y es lo que decíamos, Paco, que vas ganando 2-1 y te pueden empatar en cualquier momento. Llegó jugada seguida. Tito Valencia, uno de los grandes protagonistas de este encuentro. Abriendo para que arranque Tito Valencia. Aquí va Tito Valencia, lo va marcando Martínez, le quitó. Devuelve otra vez el Quevedo con Espíndola para Sea. Único en el mercado con mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Y aquí está el gol del Quevedo, Tito Valencia. ¡Gol Quevedo! ¡Gol! Definitivamente que Tito Valencia pone a soñar a los hinchas eléctricos, sino también a los hinchas del Quevedo, que se aferran a defender la categoría. ¡Qué buena definición de Tito Valencia! Y es el tercero para el Quevedo, dándole vuelta al resultado. Domino. Nuevamente le da vuelta al resultado. Tito Valencia, otra vez, protagonista en esta jugada. Ese primer lugar, punto a punto con Emelec. Claro, claro que sí. El pase desea, ¿no?, para el primer gol de Tito Valencia, ¿no? Es Tito Valencia y el autogol de Wilmer Godoy. Valencia que tuvo incidencia en los tres goles. Marcó dos y propició el autogol. Y hay que ver si es que le terminan acreditando ese tercer gol, ¿eh? Y mira el pase de Bagui. ¿Y cómo define Tito Valencia? No, y con suerte, tuvo suerte porque pega en el palo. El pase buscando a Samaniego, va corriendo tras la pelota, la gana el 51, Tito Valencia del cuadro lojano, cuando se marca infracción por parte del árbitro del partido, Genaro Quiñones. Otra vez para Pablo León. León, el capitán, se luce en la cobertura, la salida por la izquierda de Ronald de Jesús, ya de Luzca, el cuadro rojo, entrega la pelota para Tito Valencia, devuelve para Pablo León, el que devuelve el toque, llegando. Se impone por desgaste, porque confía en sus posibilidades, sabe lo que se tiene que realizar en cada momento y no le importa, es pendiente en el desmarque de ruptura de un jugador de banda como Eric de Jesús. El brasileño a la cancha del estadio Rumiñahui. Al Deportivo Quito, Adrián Bolle con el 12, con el 27, Mariano. Ya, solo por esta semana, después de este encuentro, señal en Quito, 22-30 en Guayaquil. Pero colombiano, hacia cancha rival, para que aparezca en la raya, buscando escaparse con esa pelota, el juvenil del equipo de Liga de Loja, Tito Valencia, y avanza Liga de Loja, avanza como avanza Hino de Mavesa, porque Hino es Mavesa en Ecuador, y recuerde, al sur de Quito es en Avenida Maldonado y Cusubamba, sector Guajaló. Allí lo espera Mavesa. Juega Ronald de Jesús de punta, metió el fútbol, está allá con el jugador Valencia, adelante el juvenil, salda la recuperación, el toque viene para Liga de Loja, en la punta, arranca de atrás, atención, la carga es buena, el fútbol ahora más decidido, Radio Lino, este es Carlos Feró, cambiado de lado, Carlos Feró adelantándola, buena pelota, ahora Tito Valencia, al final de la cancha, buena barrida, el rechazo, asomándose a la recuperación, Ronald de Jesús, el pase viene sobre la derecha, a
Atacando está la representación de Liga de Loja. Va a centrar Tito Valencia. Pelota para Feró. Parece por la derecha. Va a centrar. Metió para Fabio Renato. Conectó y el balón va por la raya final. Esta es una clara. El partido no da para tanto reclamo. No ha sido un arbitraje malo el de Samuel Aro. Par de equivocaciones propias de... Ahora Israel Calvo. Ya nos contará Camilo cómo están distribuidos los jugadores. Tenorio entrega bien a Tito Valencia y está la pelota con Liga de Loja arriba. El Olmedo comenzó con toda la dinámica, poniéndole muchas ganas, mucho ritmo, mucha velocidad. Tuvo un par de ocasiones claras en un tiro libre de Ramúa. Pero... Henry León. Y Errón ahora para Tito Valencia, Israel Chango. Renan Calle pone en ataque la pelota para Liga de Loja y está Tito Valencia al área. Animal de emociones se acerca, prepárate. Trata de escaparse por derecha, Tito Valencia no podía pasar. Toca bien para Armando Gómez, se anima la Liga de Loja. Por derecha llega el centro al área y va Hurtado. Que se acomoda, sale buen pase, atención, Olivo en el área, ahí está el arquero, rebote, la bomba, y finalmente Brian de la... Vanguera duda otra vez, el pase es perfecto de Tito Valencia, llegaba o no al arquero, sí, pero luego se frena. En el área de Tito Valencia, el centro desde tres cuartos de cancha de Roma. El cuadro lojano, por allí Barcelona tiene la pelota, pero trata de conservarla en el medio sector. La intención buena de Tito Valencia, pero no le alcanza a pegar con el empeine para desviar, cambiar de trayectoria el esférico. Le pega con la parte externa, por eso es que la pelota sale a un costado. Tito Valencia que la tiene, que se demora un ratito hasta que lleguen sus compañeros. Y el que corre por izquierda es Tito Valencia. Devuelve Freddy Olivo. Pelota dividida, correr Tito Valencia con Jefferson Hurtado. Está el juvenil, se anima, se escapa, logra meter el centro y Giovanni. Y rayo esa conversación del árbitro con el técnico de la Liga de Loja, Telmo, en la parte baja. Me llamó la atención el árbitro, el juez de línea, la actitud de ciertos jugadores que no saben aprovechar las oportunidades que han tenido, mientras que Rubén Darío y Chuba está. Armando Gómez, peligroso Armando. La juega para Tito Valencia, se cruza Olivo. Freddy Olivo por derecha, lo busca Tito Valencia. Trata de pasar Jefferson Hurtado, se arrimaba justito. Actuado cuando Barcelona ha sido local este. Aquí está recuperando la pelota, toca para Juan Guerrón que levanta un centro. Se lo acaba de perder Tito Valencia. La primera victoria del torneo en esta novena fecha de Guadalupe. Le sacaron amarilla arriba a Llorino, Freddy. Sí, tarjeta amarilla, la primera del partido. Juanito Guerrón que por bajo también la mete. Buscaban a Tito Valencia, pero que la mete, corta el paraguayo Sayas. Sayas la saca, que hizo el paraguayo, golpe de cabeza. Allí marcó el paraguayo Sayas. La mete Olivo de cabeza. Está para sacar el esférico Aveiro. Olivo que la toca. Corre tras la pelota Tito Valencia. La marcan dos. Tito Valencia tocó para Olivo. Y ahora se une con Freddy Olivo. Tito Valencia la juega bien. Y aquí viene la pelota, la peinada. Sin poder desviarla bien. De las dos bancas de suplentes después del gol, Telmo. Cuadro lojano que viene desde atrás. La pelota era de Tito Valencia. Se lo sacaba a Diego Calderón. Armando Ronald todavía ensaya un pelotazo. Logra bajarla bien. Tito Valencia la tiene. Cadenas original de Chopa. Encuentra espacio en Liga. Se equivoca el Chucho. Llega entonces Tito Valencia por derecha. El juvenil que sigue arrancando, se cruza Diego Calderón. William Araujo. El campo de Liga de Quito. Fabio Renato a la vez del área. La devolución de Marcos Tenorio. Juan Guerrón. ¡Al área! Y se lo
acaba de perder Tito Valencia. También es penal. Es tiro penal. El árbitro central del compromiso dictamina el lanzamiento de tiro penal. Es falta del jugador Calderón sobre el Tito Valencia de Liga Deportiva Universitaria de Loja. Es lo que te decía. Para mí hay un brazo derecho ahí que va extendido por parte de los jugadores. El perfil pasa atrás, feroz, está tocando, la pelota está por la punta zurda, la carga es de Tito Valencia, es perico en poder del equipo lojano, impresiona Juan Guerrón, ya la metió Tito Valencia, buen desborde, Valencia al final de la cancha, hay golpe de cabeza y otra vez punzante el equipo lojano, no puede cohesionar líneas, no puede alcanzar un buen nivel Tito Valencia ahora, pica Tito Valencia, allí está Liga, sacando una pelota, la bomba Gómez, el pasa es profundo, Tito Valencia arranca de atrás. Atención, la carga de parte de Tito Valencia, Fabio Aro, certero, preciso, 3-0, Liga herido, allá va Liga de Loja, Tito Valencia buscándola, Plaza del Vaca, tocó Vaca, Tito Valencia, enfrentando a Jiménez, Tito Valencia, fondo del terreno, Jiménez, Valencia, Jiménez, tiro de esquina. Y la pelota queda ahora para la representación del conjunto de Nacional. Violento despeje de Madrid en Estados Unidos y también en España. Última línea. Y nos troza Tito Valencia. Encara Tito Valencia. Balón ahora para Lenín de Jesús. Allí lo cortó en el medio, robándole la pelota Ángel Inostroza. Valencia, no tampoco en línea, la podemos revisar otra vez más adelante porque la jugada fue rapidísima. En el Olímpico están 0-0, de Jesús, se va con todo, estaba en fuera de lugar, pero como se quedó parado Tenoja, hay tiro libre, falta contra Tito Valencia. Ahí estaba la jugada, Tito Valencia demostrando mucha habilidad. Un túnel le hace. Es decir, además uno dice sin darse cuenta que de todas maneras esto sigue. Miren con cuántos jugadores atacaba el cuadro lojano después. Cuando llega la cuarta, Tito Valencia ponía el 4-0. Tito Valencia. Guayaquil, Ambato, Llorin, Cuenca, Avenida España, entre Chapetones y Alcabalas. Ya está Tito con el balón, Tito Valencia. La bala de eso a la cancha. Responde. Gatito Valencia, la bomba Gómez, otra vez repite el arribo Tito Valencia, tiene Fabio, balón profundo, cruzado, 40 a 5 del Real Estadio para que culmine el encuentro. Qué buena corrida de Tito Valencia, qué buen cambio de velocidad y qué buen pase Fabio Renato, la culminó mal. Como que se quedó un poco el Olmedo, a pesar de estar con 10, los lojanos dominan, cuidado. Mano, cuando Tito Valencia iba, gran amigo, ¿eh?
el gran jugador del Club Deportivo El Nacional de Aucas. De Aucas, estuvo en la Universidad Católica también. Sí. Gran amigo de Wilson Rosero. El Sol, ¿no? Sí. A la carga el equipo Lojano. Venía el toque para Tito.